Vamos a repasar la estadística. ¿Cómo le ha ido a Honduras, en Tegucigalpa? ¿Cómo le ha ido en San Pedro Sula? ¿Establece o hay alguna diferencia marcada? Repasemos. En Tegucigalpa, 6 partidos, un triunfo para la H, 2 empates y 3 veces ganó el T. Apenas se pudo ganar con ese partido de la Liga de Naciones. El año pasado. No se había podido ganar. No se había jugado desde que nos metieron 1-4 en el 4-1 en mayo de 2023. O sea, desde esa vez. O sea, hasta ahí nunca le habíamos ganado. O sea, Ángel Hernández no había nacido cuando perdimos. Igual el nivel de los jugadores. No había nacido. El nivel de los jugadores subieron considerablemente. En el 91 fue. O sea, 93 el día que le dieron vuelta a la unidad móvil de Emisoras Unidas. Las décadas que ganamos a México siempre se jugó en San Pedro. Claro. O sea, después, posterior a ese partido, 90, 2000, y bueno, las pasadas décadas, ¿no? Estos son los partidos de Honduras en Tegucigalpa, como vemos, la última vez había sido en el 93 hasta el 2023. Eso, algunos son 30 amistosos. Años después. Tenía 5 meses, Jimmy. Algunos partidos son amistosos. El oficial, por ejemplo, el 0-0 del 81 fue en la hexagonal final que nos clasificó al Mundial. Sí, 0-0. Y después en el 92... Es que para el 94 se jugó 4 veces con México. Uh-huh. Se empató 1-1 en el Nacional y después México ganó 4-1. Hey. Los dejaron fuera del Mundial de Estados Unidos. Y dicen que en esos tiempos ahí andaba Orlando detrás de esos jugadores aztecas. Era un niño. A ver, en San Pedro. Era un niño. Ya. En San Pedro han habido más partidos. Estaba cerca de llegar a Televicentro ya. A mí ya me enseñaron fotos el otro día. En San Pedro más partidos y más triunfos de Honduras, 5. En Tegucigalpa 1, en San Pedro 5, pero... Ahí tenemos que decir, 1 en el Morazán y 4 en el Olímpico. 1 en el Morazán, 4 en el Olímpico. Hay 3 derrotas, pero esas derrotas son en el... Una para... Como estaba Juan Carlos Osorio. Sí, por ejemplo, en el Morazán solo se jugó 2 veces. El resto en el Olímpico. En el Morazán nos jugamos desde que le ganamos 2-1. Y ahí está, en el Morazán se jugó el 21 de septiembre del 96, que fue el día que se rompió la historia. Y se ganó 2-1. Sí. Y no hemos vuelto a jugar ahí. No se ha vuelto a jugar. ¿Contra México? Sí. Sí. Bueno, es que... Curioso. Porque el Olímpico terminó siendo la casa de la H. Lamentablemente no está hoy al mismo nivel, hablando y de y en el 28 de febrero del 65 fue rumbo al Mundial de Inglaterra. Fue un partido eliminatorio. Fue un partido eliminatorio que se jugó ahí. México... Se perdió 1-0. En los últimos, entre 2015 y 2022, ahí sí. Mira, nos ha ganado en las últimas 2 visitas a México... Y la del 2017 que logramos cuando ya estábamos clasificados. Entonces, se ve que ha habido más triunfos en San Pedro, pero en el Olímpico, no necesariamente en el Morazán, donde solo se jugó 2 veces. Esto fue realmente una campaña que hizo Salvador Narrala toda la semana. Salvatore. Me acuerdo bien porque Salvador estaba de acuerdo que se jugara en San Pedro. Diógenes que tenía mucha influencia en Tegucigalpa. Y fue un debate toda la semana para que se jugara y al final... Se terminó jugando en el estadio Morazán de San Pedro Sula con la fortuna que se ganó el partido 2-1. El técnico de México era Bora Milutinovic. ¿Ese es el partido del que habla Jorge Campos, Orlando? Ese es el partido del que habla Jorge Campos. Es el partido donde... Amado para Pavón, ¿verdad? En el primer gol. Sí, sí. Justo él, ahí le toca estar en unas graderías. Ese es el gol de Ramón Ramírez. Esta es una acción... La puerta que le pica ahí a Arnold Cruz. Y ahí marcaba terrible. La selección de México. Ramón Ramírez. Nos jugó en contra la cancha en ese gol. Sí, le dio un pique. Era mano esa. También. No debió haber contado la jugada. Con bar. La pita. Aunque después el penal a Honduras también habría que... Pero mire cómo le pica la pelota. Arnold todavía sigue. La quiere despejar Arnold. Arnold Cruz sigue todavía preguntando qué pasó. Y después va a dar el penal. Y ahora, ¿fue penal? Para mí no. Puro balón. Con el bar. El árbitro fue Raúl Domínguez. Con el VAR no sé también que... Ahí estaba viendo a jugadores como Beto García Aspe, como Ramírez Perales, pase de Pavón, Demonio Bennett. Y cómo se va delanteros ahora, cómo era... Oh, mira cómo la cubre, y luego él le clava. Ahí estaba el Potro Gutiérrez, el ex técnico de Real España. Sí, era jugador de la selección mexicana y muy jovencito, ahí está. Por cierto, Ramón Maradiaga tenía otro penalero para ese partido. Para ese, o sea, Eduardo Vélez fue a agarrar, dicen, la pelota, el que la tenía. Y no volvió nadie, a ver. No me la quita nadie. Y no lo quedaron viendo, ¿y qué le van a decir a Eduardo? Y qué bomba. Por algo le decían el demonio. Y sacó un bombazo. Sí, pega muy fuerte. Que lo pide Honduras. Así le pega. ¡Bennett! Bueno, un grato recuerdo. Este recuerdo maravilloso, ahí está Salvador. Sí, y porque se había perdido contra Jamaica. 3-0 en septiembre en el Estadio Nacional de Kingston
y había que ganar sí o sí ese partido. Al final. Y esa fue la no primera vez que se le ganó. Luego quedamos eliminados. A México en un partido de selecciones adultas, partido oficial. Ahí, como decía Orlando, se rompió la historia. Ese antecedente me parece muy grato. A mí, personalmente, no me desagradaría para nada que se juegue en el Morazán. O sea, tener la posibilidad sí. de que también la afición más del norte tenga la oportunidad de ver a Honduras. Se hizo una inversión importante para mejorar el campo. El estadio tiene esas particularidades que pueden o no beneficiarnos. Eso pues habrá que esperar el partido. Así que a mí me parecería muy interesante que jugáramos en el Morazán. Será, yo concluyo que será una experiencia, si se elige el Morazán, totalmente nueva, donde no influye los antecedentes del pasado, la grama está en otras condiciones, el público sí se puede hacer sentir más cercano, y gente que, digamos, no está cercana a la capital puede asistir a ese partido. Yo creo que no vería con malos ojos si finalmente se decide que se juegue en el Morazán. Hay pequeños detalles que siempre ve, por ejemplo, Reinaldo Rueda, de todo entrenador. Por ejemplo, Reinaldo Rueda pidió cuando la primera vez que se ampliara la cancha del Nacional, porque consideraba que era una ventaja para los visitantes porque la cancha tenía menos dimensiones que otras canchas. Más corta, ¿no? Yo tengo la duda para saber, y creo que esa es una buena tarea, de qué cancha es más grande, es más larga y más ancha, el Morazán o el Estadio Nacional Ciudad Tuclés. Es un buen punto, ¿no? ¿Por qué razón? Porque Javier Aguirre, sus planteamientos de visita son amarretes. Bueno, de hecho, porque por eso se caracterizó en Osasuna, Mallorca, en España. Le costó mucho en el Atlético de Madrid, porque es un equipo grande y tenía que salir a proponer, pero él no propone. De local es implacable, pero de visita no arriesga. Es un buen elemento, ¿no? En las dimensiones de la cancha. Yo creo que usted ya le puso luz a los que estaban... un poco bueno, oscuro. Todo eso lo porque lo ese valora, es un factor. Lo valora sí, el sí, Rueda también. Futbolístico totalmente. Sí, ese tiene 105, 100, generalmente es un 105. Pero eso Rueda ya fue a la cancha del Morazán. O sea, ya pidió evaluarla. Ya pidió evaluarla. Pero él ya estuvo presente. Yo he visto imágenes de él, pero no después de que se esté jugando partido. O sea, sí vi imágenes de él en la cancha previo a que ya se jugaran partidos. No sé si en estos días... Ya cuando se han jugado estos partidos, él ha ido... Conversa con los jugadores, directa. Obviamente. El Olimpia ya ha ido a jugar varias veces ahí al Morazán, los del Real España también. Pueden dar su opinión, que pueden tener su criterio para la decisión tengo final. Tengo entendido que en el Morazán, por voz de José Mejía, en el pasado reciente, lo escuché dar una declaración y algunos directivos que hace falta mejorar tema de iluminación. Si acaso se elige el Estadio Morazán... Para este partido contra México, las exigencias de CONCACAF son superiores a un partido de esta trascendencia y habrá que mejorar ese tema de iluminación. Quizás hay tiempo suficiente, ¿no? De aquí a un mes para hacerlo. Por cierto.